Sí, más necesitado de toda la línea, pero la verdad es que este es un colegio del año 66-68. Por eso os lo digo, porque nada más verlo se ve Sí. que necesita un refresco. Entonces, nosotros, como dice el concejal, intentamos el mantenimiento al máximo, ¿no? Pero hay cositas que ya no dependen de nosotros. Intentamos por todos los medios, como he dicho, los cristales que llevamos ya desde el año pasado intentando reponerlos, sabemos cómo está la situación, pero por nuestra parte es intentar que esté todo al máximo posible, ¿no? Al mejor. Entonces eso es lo que intentamos. Con el tema del plan Ola más el tema del ayuntamiento y tal, se le da una mejora importante al colegio entonces, ¿no? Siempre. No es todo, No es lo que se quiere, pero un empujón por lo menos se le da. eso es porque puerta, como dices, que tenemos unos cristales enormes, que ya hemos tenido más de un accidente, eso en que registra peligrosidad, un salón de actos que tenemos un pequeño hundimiento que dificulta su uso, un patio de infantil que tenemos levantado por raíces de árboles que necesitamos también su arreglo, o sea, una serie de cositas que es verdad que va a haber en mejoría del centro en general.